¿Qué nos depara el día de hoy? Mira, dejamos atrás las buenas condiciones en materia del tiempo para darle paso a la inestabilidad. ¿Por qué? Porque la humedad está muy alta y, como todos sabemos, esto es combustible para que se generen las lluvias, ¿eh? Así que, bueno, ciertamente, como lo dicen los chicos, hoy será por la tarde una jornada pesada, calurosa. Si vemos que la temperatura aflojó 2 grados en relación al día de ayer, la máxima para hoy será de 35 grados. Nos despertamos con una temperatura agradable de 18 acompañada de viento sur. Para la tarde el viento va a estar soplando de moderada intensidad del sector nordeste, ¿eh? Por eso va a haber calor y mucha humedad. Actualmente la temperatura es de 23,2 décimos, está templadito a esta hora con cielo parcialmente nublado y no se descarta la probabilidad de alguna lluvia para el día de hoy, ¿eh? Para la capital de Córdoba, ya en algunas localidades de la provincia ya está empezando a llover, pero bueno, será muy corto el periodo de lluvia por el día de hoy. Bueno. Será con mejoras temporarias, pero mira lo que se viene. Para el día miércoles también hay una alta probabilidad de lluvias, incluso evolucionando a tormenta. Desciende la temperatura la máxima en relación a los días anteriores. El día miércoles se va a ubicar en 32 la máxima y la mínima en 20. Para el día jueves también la inestabilidad va a estar presente con una máxima de 30 y una temperatura agradable para arrancar la jornada de 19 grados. Para el viernes probablemente las condiciones en materia del tiempo mejoren en Córdoba capital, donde el cielo permanecerá parcialmente nublado. Nos va a estar acompañando el viento norte, que por supuesto va a estar generando el aumento progresivo de la temperatura. Así que nos espera una máxima de 23 y una máxima de 34 y una mínima de 23 para el día viernes. Que todo caluroso. Sí, va a ser una semana. Un respirito, pero un respirito. Sí, bueno, estas lluvias no van a significar mucho el alivio que todos esperamos, pero bueno, sí nos hacen falta un poco, ¿no? Que llueva. Sin embargo, bueno, va a ser una semana con todos los ingredientes en materia del tiempo. Humedad, lluvia. Bueno, y nubes. Ahora servicios, ya había información de servicios. Jubilados nacionales, fecha de cobro, haberes que no superen la suma mensual de los 17.859, pueden cobrar hoy los que terminan en número 1. Bien. ¿Qué otra información tenemos? Y la asignación familiar por hijo y asignación universal por hijo, fecha de cobro que será hoy, los haberes que no superen la suma mensual de 17.859, también pueden cobrar hoy los que terminan en número 1, así que mucha atención y paraguas en mano porque hay una probabilidad de lluvia. Asignación por embarazo, haberes que no superen la suma mensual de 17.859, pueden ir a cobrar hoy los que terminan en número 0. Cero. En el 0. A ver. Y asignación por embarazo, también número 0. Los haberes que no superen la suma mensual de 17.859. Bueno, muy bien. ¿Alguna cosita más? Sí, ahí está. Y la tarjeta alimentar. Continúa la entrega de las tarjetas alimentar en los departamentos Río Cuarto, Cruz del Eje, San Javier, Santa María y Colón, para que los beneficiarios puedan retirar sus tarjetas. Bueno, muy bien. Este es un poquito la... la información de... Ah, me queda una más, Así es, entonces el personal del programa de Sonoxis realiza un recorrido casa por casa y solicita ingresar a los hogares para reconocer potenciales criaderos de mosquitos, entregar material informativo sobre el dengue, chikungunya y zika. Hoy estarán en el barrio La Madrid y Los Plátanos. Bueno, muy bien, ahí está. Hemos cumplido con la información de servicio. Bueno, 9:23 minutos. Hay un caso ocurrido en Buenos Aires.